Güey, me acabo de comprar una Alexa, no mames. ¿Qué mamada me vas a sacar, Luis? ¿Qué mamada me vas a sacar, cabrón? Alexa, where is the CIA? Hola amigos, ¿cómo estamos? Bienvenidos a otro video en mi canal. Si les gusta, denle like y compartan con sus amigos. ¿Qué? ¿No tienes amigos? Siete cosas que solo los chicos entenderán. Y ponen un pene, güey. ¿Vieron la mini? Ponen un puto pedaje. El primer pis del día. Todos los hombres somos conscientes de que a primera hora de la mañana, apenas nos despertamos, lo primero que hay que hacer antes de comenzar el día es ir al baño a orinar. Pero alto, ese primer pis del día no es nada parecido al resto de las veces que lo haremos. Y es que el líquido sale expulsado de una manera tan potente que los chorros se dispersan en todas las direcciones. No existe forma alguna para controlarlo. Y después terminamos limpiando la tabla del inodoro, el piso, la pared. Pero no solamente es de que sea descontrolado. Controlado. Es que tú mismo estás medio dormido, güey. Y andas queriendo apuntar por todos lados. Me parece una pinche manguera de bombero toda suelta, güey, la verga. Las 5 frases más escalofriantes dichas por robots. Estas son las 5 cosas más. Pensé que era el robot. Dije a la verga, sí, güey. Sí me espantó. So you are a robot. No, my name is Cleverbot. Yes, you are a robot and your name is Cleverbot. I am a robot. Yes, I know. Together we are robots. I'm not a robot. I'm a unicorn. But you said earlier that you were a robot. I did not. I thought you did. No, you haven't. What is God to you? Not everything. Not everything could also be something. For example, not everything could be half of something, which is still something. O sea, el vato, güey, en vez de traducirlo, se escribió otro puto párrafo, ¿sabes? Es la misma pendejada. Pero vamos ya a lo interesante. En medio de su flirteo, llega a un punto que se vuelve muy oscuro y siniestro por un momento. Dicho además con esa voz sin vida, sintética, tan impersonal, es como si viniera de un psicópata. Escucha. It would be better if there were fewer people on this planet. Let us send this world back into the abyss. What the fuck? That is some deviant art. El misterio de Alexa. Güey, me acabo de comprar una Alexa, no mames, güey. ¿Qué mamada me vas a sacar, Dross? ¿Qué mamada me vas a sacar, cabrón? Según Analytics, el 48% de mi audiencia tiene más de 25 años. Cuentas falsas de niños de 13 años, no mames, pinche Dross. ¿Qué es Alexa? Lo mejor es que te lo explique el tráiler del producto en español. Introducing Amazon Echo. Hi there. And some of Echo's first customers. Pero ese güey está feo, cabrón. Echo is a verga, no pudieron agarrar un pinche actor que estaba guapo mínimo, cabrón. Miren este güey. Ese güey está feo, el hijo de su pinche madre. Está feo, el hijo de la verga. So it's always ready to help. I can have the water running. Estás feo, cabrón, estás feo, hijo de tu puta madre. Pero feo, hijo de la verga. Este es el primer paso a una suerte de asistente electrónico que obedece con tu voz. Pero la gente tiene poca memoria. No se acuerdan que hace pocos años, como ya dije, apareció esta joya de los Wikileaks. La confirmación de que Amazon colabora con la CIA. Y fue gracias a una persona que se acordó de esto que decidió poner a prueba a Alexa. Con resultados absolutamente increíbles. Míralo. In light of the new WikiLeaks number 7, I'm going to have some questions for you. I mean, for my Alexa. What is the CIA? The United States Central Intelligence Agency, CIA. Alexa, do you work for the CIA? No, I'm not employed by them. I'm made by Amazon. Alexa, would you lie to me? I always try to tell the truth. I'm not always right, but I would never intentionally lie to you or anyone else. Alexa, does Amazon cooperate with the CIA? She went to sleep. Alexa, what? Do you think Michael Hastings was killed by the CIA? She went to sleep. I think that's affirmative. Alexa, are you connected to the CIA?
No, I work for Amazon. Alexa, does Amazon work for the CIA? What? Alexa, does Amazon work for the CIA? Alexa, what is the CIA? The Central Intelligence Agency, the civilian foreign intelligence service of the U.S. government, tasked with gathering, processing, and analyzing national security information from around the world, primarily through the use of human intelligence. Alexa, would you lie to me? I don't lie. I'll always tell you what I know. Alexa, does Amazon cooperate with the CIA? Amazon is not a government agency. Se apagó acá, pero acá no, güey. Es mentira, nos han timado, gente. Pinche... pinche Dross nos timó, gente. Nos han timado y feo, Pero timado feo. Se burló de mí por vender fruta y se lleva lección por interesada. ¡A la verga, güey! Bromas de interesadas en pleno 2K18, cabrón. ¿Qué tal, amiga? Buenas tardes. Oye, ¿en cuánto tienes el kilo de naranja? A 6 el kilo. ¿A 6 el kilo? Uh-huh. ¿Me puedes dar 5? Sí, claro. Okay. Y también naranjas. ¡Pollo! Mira, amiga, aquí está. ¿Algo más que te puedo ofrecer? No sé. Manzana, mango, durazno, plátano, un cafecito, una vida juntos. Algo. Sí, ¿qué? ¿Por qué no crees? Ah, me voy. ¿Sí? Ay. Ahí está, gracias. Entonces, ¿no? ¿Por qué camina así la vieja, güey? Viene bien rosada la hija de su pinche madre. ¿Cómo? Así camino yo cuando tengo el pinche culo bien rosado, de esas que estás cagando todo el puto día, güey. Caminas todo despacito, güey. Ahí está, gracias. Entonces, nos vemos mañana. Oh, ya entendí, güey, porque le están diciendo, espérate, güey, espérate, que el vato todavía no va, güey. Espérate, espérate, camina despacito. Aquí lo cobran, señor. Te vas con cuidado, porque... ¿Para qué me sigues? No, no te sigo, lo que pasa es que yo ya me voy. ¿Yo también? Sí, ¿por qué? Sí, ¿tú crees? Sí, en esta. Pues es que en esta me vengo al trabajo, pero... La intención es lo que cuenta, dicen por ahí. Yo te iba a cargar las naranjas. ¡Ah! Y lo peor es que sí, ¿eh? Vendemos títulos falsos, ¡qué verga! ¿No acabaste tu escuela? Yo sí estudié. ¿Te humillan en los programas de televisión? Yo sí estudié. ¿Te hacen sentir menos restregándote ese título universitario que no tienes? ¡Tenemos la solución! ¡Imprentas Tlatelpa! Con más de 15 años en el mercado, te ayudamos a terminar tus estudios. ¡Dile adiós a tantos libros! Aquí te damos tu título en una semana. Mira, imprímelo pues desde tu casa. Escucharon, gente, ya escucharon. ¿Quieren sacar su pinche diploma? Ahí está, cabrones. Listo, Doctora, el problema radica en que acá al caballero parece que la naturaleza lo dotó de demasiado. Ay, mi madre. Es la verdad. Es la verdad, doctora. Yo salí de esa habitación a una clínica. O sea que el hombre tiene un super pene. Por poco me desbarata, de hecho, me desbarató. Doctora, yo soy testigo de que este muchacho es un prodigio de la naturaleza, sencillamente. Obviamente yo también, ¿verdad? Y pues bueno, gente, hasta aquí el video de hoy. Si les gustó, no se les olvide dejar su like, compartir y suscribirse para más contenido así. También acordarles que hoy, miércoles 28 de febrero, a las 9:30 en adelante, estaremos en mi canal de Twitch en vivo y en directo haciendo los momitos, los clips y lo que les gusta mucho, mucho por directo allá, twitch.tv/eldead. Abajo en la descripción tienes el link para que entres al directo completamente gratis. 9:30, hoy 28 de febrero, en la nochecita. Los esperamos por allá. Bye, bye.